¡Hey, parceritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Les tengo algo que les va a gustar. Bueno, hasta el momento solo pasa con Nix y creo que con Max. Pero, chicos, les va a gustar. Así que, parceritos, quédense hasta el final si quieren saber de esto. Primero que todo, chicos, quiero que vayan y me dejen un súper fuerte like. Comenten, dejen ahí en comentarios si les gustan los videos, chicos. Y bueno, es esto, chicos. Miren este escondite. Miren este escondite, chicos. Se esconde el Nix allá. Se esconde ahí y nadie le puede hacer nada. Ni con lanza, ni con bomba, ni con absolutamente nada, miren. No sé si lo está haciendo a posta, chicos. Vamos a intentarlo, pero ya. Les tengo algo bueno. Es que ya sé cómo es el truco. Así que bueno, chicos. Quédense hasta el final para que lo vean. Me pareció muy, muy curioso esta forma de ganar puntos. Porque vean el Duque ahí intentando matarlo. Pero pues nada, no podía hacer nada, chicos. Está genial ese escondite. Yo estaba esperando a ver si él salía o qué, porque ya venía el fuego. Entonces dije, si él sale, pues bueno, pero lanza bombas y no podía como salir de ahí. Así que bueno, dije, vamos a esperar a ver qué pasa, si logra salir o no. Y miren que logra salir, así que es un escondite, por decirlo así, para camperos, chicos. No sé qué pueda pasar, chicos, pero para camperos está perfecto. A los que les gusta esconderse, pueden meterse allá, ponerse barril y allá quedarían escondidos toda la partida y podrían ganar fácilmente. Claro está si no les coge la tormenta. La verdad, no sé, chicos. Me pareció un buen escondite, por eso quería mostrárselos a ustedes. De pronto quieran esconderse allá. La verdad, chicos, yo no soy campero, pero pues bueno, es un buen escondite. Así que, bueno, a los que les guste, pueden ponerlo en acción. Así que bueno, vamos a ponernos a Nix, chicos. Vamos a ponernos a Nix y vamos a intentar hacer esa... Es meternos allá en ese escondite. A ver si se puede. La verdad, chicos, Soba me tiene muy triste, muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque no me han dado la ingata de oro. Ustedes vieron que yo hice video y me la gané muy legalmente comprando energías. No me la han dado. Entonces eso me tiene un poco aburrido. Y segundo, lo que pasó fue en el camino de patas, chicos. En el camino de patas de la semana pasada. No sé por qué el camino de patas, chicos, se iba 6 horas y volvía y se iba y volvía. Y pues no sé qué pasaba. La verdad, hice todas las misiones y por ahí pues hoy me dieron las recompensas. Así que bueno. Pues no pasa nada, pero pues no es el hecho porque quería completarlo. Entonces eso me tenía muy aburrido. Vamos a ver por dónde es que se mete ese Nix. Por ese lado no es, o sea, por el pasto no es. Porque ahí veo, no hay forma de pasar, es imposible. Vamos a intentar meternos por donde él se salió, que es por acá. Ah, esperen que ese Max, uy, qué trilla me dio ese Max, chicos. Max me ha dado durísimo. Yo creo que saben que voy a ponerme tanque de helio. Creo que el tanque de helio nos va a ayudar mucho. Y siento que con el tanque de helio sí se puede hacer. Déjenme ahí en los comentarios, chicos, si lo están intentando y si lo pudieron hacer. A ver si de pronto nos metemos varios ahí y campeamos ahí un rato a ver si podemos hacerlo. A ver, déjenme en los comentarios, chicos, a ver qué pasa. Ya saben, hoy hay directo, chicos, miércoles de directo. O no sé si lo hacemos el viernes, no sé, ustedes qué me dirán. Yo creo que mejor hacerlo el viernes. Sí, vamos a hacer un directazo el viernes, chicos. El viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a hacer un súper directo el viernes a las 6:30 de la tarde para terminar de completar el camino de patas. Entonces, ya saben, viernes 6:30, listo, chicos. 6:30 el viernes, nos vemos en directo. Bueno, vamos a intentar meternos con el tanque de helio. Yo creo que con el tanque de helio sí se puede. Pero por acá no es, es por dentro de la casita. Es por dentro de la casita, a ver si de pronto pudiéramos meternos y poder lograr esta, este desafío de escondernos. A ver, a ver, a ver, intentémoslo. Yo creo que toca intentarlo muchas veces, pero ya después va a ser mucho más fácil cuando sepamos cómo es. Así que bueno, mi idea de este video, chicos, es que todos practiquen esto y bueno, pues escondan ahí un rato a ver qué pasa. Me le quedé quieto al Steve a ver si venía por mí y no... No sé cómo se metió ese Nix allá, pero él salió. Así que si él salió, también puede entrar uno. Vamos a intentarlo, seguir intentando. Se puede. Hay muchos escondites secretos en Soba. ¿Se acuerdan de cuando salíamos por la parte de allá de la fuente? ¿Se acuerdan cuando salía Steve del zoológico? ¿Se acuerdan cuando sacábamos a todos los personajes? Bueno, pues acá también yo creo que este personaje Nix también puede meterse y esconderse allá. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a practicar una vez más. A ver si se puede. No, está difícil. Está difícil, bros, pero yo creo que sí se puede. Yo le tengo la fe y vamos a seguir intentando esta partida. Yo sé que se puede. A ver, no sé si alguien ya lo haya hecho para que me diga cómo. ¡No! ¡Sí, sí, sí se pudo meter! Ya sé cómo es, ya sé cómo es. Miren cómo atiende ahí la tiendita. A la orden, Coca-Cola, a la orden. Ese Nix está genial ahí metido. Miren, verifico que si estemos grabando, todo está quedando en partida, chicos. Miren, allá escondidito, nadie me va a hacer nada. Ay, mi arma tampoco puedo dispararla. Bueno, la bomba alcanza a salir un poquito y salgo. Ay, no, está genial. Está genial para meternos allá. Vamos a intentar meternos una vez más. A ver si le cogemos el tiro.
a ver si aprendimos o no aprendimos, pero está genial meterse uno allá. Claro, se mete uno allá, se queda campeando y chao. Cuando, ay sí, cuando ya que uno solo sale y mata. Miren, queda uno ahí. Genial, mis bros. ¿Qué les parece esto que les traje? Si les gusta este escondite, chicos, deben dejarme un like sí o sí. Por favor, dejen un fuerte like. Les voy a adelantar algo. Les tengo preparados dos super videos. Uno no lo he podido terminar porque estoy haciendo el evento para poder demostrarle cuántos puntos reales se necesitan para cada evento. Y el otro, chicos, es un video que les va a gustar mucho. No les voy a dar pistas de ese, pero sé que les va a gustar mucho. Así que sigan ahí pendientes al canal. Yo creo que el viernes va a salir el otro video y el viernes hay directo, ya saben. No tengo que recordárselos más. El viernes de directo, uy, miren, es muy fácil meterse. Necesitamos el tanque de helio. Si necesitamos el tanque de helio, uno se mete ahí, miren. Y ahí escondidito, nadie viene por ti. Ahí tranqui. Está genial ese escondite, chicos. Así que vayan a practicar ese escondite. Déjenme un fuerte like si les gustó el video, chicos. Ya saben, déjenme un comentario ahí. ¿Qué quieren de SOA? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? El viernes nos vemos en directo a jugar con todos los parceritos. Espero todos los miembros puedan estar y espero podamos jugar todos. Así que ya saben, parceritos, nos vemos en un próximo video. Y bueno, vamos a ganar esta partida antes de irnos, porque solo quedan 6 y no seríamos unos camperos, mejor dicho, seríamos unos re malos jugadores si no ganáramos la partida, chicos. Tenemos que ganarla, solo quedan 6, ya quedan solo 5. Vamos, vamos a matar a esta jaya acá. Vamos a matar a esta jaya acá para que queden solo 4. Uy, no, está difícil acá. Tiene nariz de payaso para saber dónde está. Uy, ¿ese nariz está escondido ahí o qué? A ver, no, estaba pegado. Uy, pensé que también se podía meter en esa pared. Ya iba a buscar también ese escondite. Uy, esa Shelly está dura. La Shelly está dura, chicos. Toca tener cuidado con esa Shelly. Uy, me agarraste el trabajo, Henry. Mataste a la Jade. Muy bien, chicos. Vamos a ganar esta partida. Quedan solo 3. El reto es la Shelly. La Shelly está durísima. No importa, ese es el reto de esta partida. Vamos a ganarla. Uy, le dimos al Henry sin querer queriendo. Pero bueno, está. Uy. No, esta Shelly es dura. Esta Shelly no es una noob. Es un pro de Shelly. Sí, miren. Uf, juega muy bien. Vamos a ver si de pronto con el tanque de Leo podemos ganarle. Pero es un pro de Shelly. Sí, se nota. Pega muy duro y utiliza muy bien su instinto primitivo. No, grave. Partida imposible. Parceritos, nos vemos la próxima.